dice tu coach. ¿Cómo lo viviste? Ay, muchas gracias. Re contenta. ¿Re contenta? Sí. Hermoso. Nos alegra un montón. ¡Rada! ¡Bravo, Ana! Increíble, Ana. Sí, como marva. Bueno, Anita, hiciste todo lo que había que hacer. Fíjate que sos la persona que cantó en el último lugar. Y han pasado voces maravillosas. Y no te hizo caer eso. Entraste a cantar y cantaste mucho mejor que todo lo que ensayamos. Te moviste por el escenario divino. Estás bien vestida. Estás alegre, que eso es lo que te falta, mucha alegría. No sé, sos una cantante maravillosa. Estoy muy feliz de haber trabajado contigo, estar contigo y de haberte elegido. Ojalá que tengas la suerte de que el público te elija, porque sos una gran cantora. A votar, gracias. A votar, Anita, el 70-20. Lucas. Ana, siempre mostrás que podés ultrapasar barreras desde antes de esta edición de La Voz. Entonces, está bueno que siempre nos mostrás eso y siempre te mostrás eso. Y lo que acabaste de hacer arriba del escenario es eso, es una evolución que la disfrutamos, que nos sorprendemos, porque Anita cada vez que sube al escenario da más cosas artísticamente hablando y vocalmente. Fue sensacional. Te felicito. Te felicito. Gracias. ¿A usted te pareció la interpretación de Anita? Ay, Dios. Yo creo que Anita, desde la semana pasada, siento que hubo un antes y un después un poco en tu voz. La evolución que tuviste en general en el programa, no solamente vocalmente, sino en cuanto a actitud, es totalmente distinta. O sea, sos realmente otra persona. Bueno, lo decías igual en el tape, que habías cambiado. Y cambiaste para bien, cambiaste para mejor y creciste mucho. Hoy, pase lo que pase, te llevas todo eso para dentro de tu corazón. Así que a disfrutarlo y a seguir creciendo. Muy bien.